final de la temporada 5, uno de los mejores subfusiles era la PPSH. ¿Pero esta PPSH es buena en el inicio de la temporada 6 para el Battle Royale o para la isla? La pregunta que al estarla viendo en este vídeo ya la hemos respondido. Y la respuesta es que sí, tanto para la isla como para Warzone. Estamos hablando de uno de los mejores subfusiles y uno de los que más te va a prestar jugar. Lo primero que vamos a analizar es su comparativa de Time to Kills con respecto a 4 de los mejores subfusiles en Warzone, MP5 de Cold War, Bullfrog, OTS y Milano, donde vemos claramente que es fácil diferenciar lo que hace cada una. OTS y la MP5 de Cold War son las diosas de los 0 a los 10 metros, aunque la diferencia es poca y con un poquito de movilidad y un poquito de suerte vas a poder competirles, pero después vemos que de los 10 a los 18 metros la PPSH es la mejor, pierde su rango de los 18 a los 23 metros, pero a partir de los 23 metros vuelve a ser la mejor. Con lo cual, un arma que no se está teniendo demasiado en cuenta, resulta que tiene unas de las mejores estadísticas respecto a los subfusiles. Ya os dije que iba a intentar traer mucho contenido para los jugadores de Rebirth Island, para los jugadores de la isla, que quería cuidar esa parte de mi comunidad, y quiero que vosotros me cuidéis a mí y comentéis en la caja de comentarios los que jugáis a este formato. Llegando al apartado de las características de la PPSH, vemos muchas cosas destacadas a la vez. Vemos que tiene un buen daño por cargador, casi 2400, pero es que tiene una buena velocidad de recarga, una buena velocidad de bala, una muy buena cadencia y por último una muy buena movilidad. A pesar de que este arma sea bastante grande, bastante aparatosa para ser un subfusil, resulta que tiene una movilidad de 5,17 metros segundo, sin contar su velocidad de sprint. Sus time to kills ya vimos que eran bastante decentes, entonces estas características la destacan bastante para el formato de Rebirth Island. El primer motivo es su capacidad de cargador, 71 balas, entonces vas a poder estar disparando muchos targets, ya que existe el multi-target muchísimo dentro de este formato. La gente no para de spawnear hasta muy avanzada la partida, quieren su venganza y mientras llegan los que se quieren vengar, llega la gente que te está cazando. En un mismo edificio es probable que haya incluso 12 o 16 jugadores, con lo cual es muy bueno tener muy buena capacidad de munición y que esta también se recargue relativamente rápido, en ese 1,98 segundos. Y por último, la movilidad. El tema de la movilidad la hace muy fuerte para este formato, en el cual necesitas transiciones muy rápidas de una a otra cobertura y en el cual necesitas muchísimo la movilidad para poderte incluso escapar de tus enemigos. Un dato que se me olvidó mencionar es que la PPSH no va mal desde la cadera. Para que os hagáis una idea, tiene más o menos la misma precisión que la MP5 de Cold War desde la cadera, 3 veces menos que la MP5 de Modern Warfare, pero es una buena precisión desde la cadera. En este formato se utiliza muchísimo el sniper, llevar un sniper y un sniper support. Mucha gente lleva la AK-47 de Cold War, la XM4, buenas opciones, pero yo quiero ofrecerte, sobre todo a ti si estás jugando la AK-47 de Cold War, que pruebes la PPSH. La PPSH va a tener más movilidad que esa AK-47 de Cold War, va a ser bastante más controlable y va a ser mucho mejor en los enfrentamientos cortos. Los largos ya se va a encargar el sniper. Aunque insisto en que la AK-47 de Cold War no es ninguna mala opción, el tema es que es bastante menos controlable y que en las melees de cortas distancias, esas que se dan en una escalera, pues te va a costar muchísimo enfrentarte a tus oponentes, mientras que con esta PPSH vas a tener muchas mejores opciones. La clase que os quiero recomendar es mi clase. Es la clase en la que he decidido prescindir del cañón y demás y tener algo más de movilidad. El arma ya tiene buen rango y ya tiene un buen control, entonces quería premiar un poquito la movilidad y la utilicé en los compases finales de la temporada anterior. Silenciador Groove, porque nos silencia el sonido, control del retroceso vertical, velocidad de bala y alcance del daño efectivo, nos quita un poquito de velocidad al apuntar y un poquito de movilidad. La linterna de equipo Tigre, porque a pesar del mini nerfeo ese del 2%, sigue siendo el mejor accesorio de los subfusiles, velocidad de movimiento y velocidad al apuntado al andar. La capacidad de munición, el cargador, el cuarto cargador, 71 balas, se recarga suficientemente rápido y te aumenta la capacidad de munición. La culata PKM Spesnas nos va a dar velocidad de movimiento al disparar, velocidad de apuntado al andar y velocidad de movimiento al disparar con la mira. Sin embargo, también puedes llevar la culata Rider. Ambas las dos culatas le aportan muchísimo a esta PPSH, sobre todo respecto a la movilidad. Y en esta clase, por error, tenía puesto el vendaje elástico Groove, que también sería una buena opción. Pero a mí me gusta mucho el vendaje de serpiente. Te da un muy buen ADS, un muy buen tiempo al apuntar con la mira, que no estás apuntando y si luego sí que apuntas. Pero los que queráis confiar en llevar un cañón o que necesitáis que el arma lleve cañón por lo que sea, le ponéis el de fuerza operativa y le quitáis o bien el vendaje de serpiente o bien la culata. Eso a vuestro criterio. Y ahora ya estamos en el inicio de este gameplay, en el cual es un jugando con subs.
Quiero felicitar a todos los subs que me acompañan, que lo han hecho muy bien. Pediros que le deis al like, que os suscribáis, que comentéis y que le deis a la campanita. Recordarte también que esta noche a las 9 de la noche estaré en la plataforma morada en directo y que te invito a pasar. Estamos a ratos de Battle Royale y luego a ratos de la isla. Y que nada, que os espero a todos ahí y que disfrutéis de este pedazo de gameplay en el cual la PPSH se luce. Uno menos. Ahí en uno menos de tejado. 5 segundos. Cuidado ahí. Ahí. Otro ahí abajo. Otro menos. Muy bien, que nos va a hacer falta. El bar, tirarla. Nada. Abatido el que os disparaba. Subo ya. Aquí hay bala. He marcado equipamiento. Se acabó el tiempo. ¿Qué piso? ¿Qué piso? Otro menos. Cazado. Abatido. Buena. Otro más entrando. Abatido otro. Abatido otro. Abatido otro. Caja de muni, hay que tirarla, ¿eh? Va la caja. Contacto. El gas está en camino, marcando nueva zona segura. ¿Qué es el tarrito? Aquí hay un objetivo. ¿Alguien necesita esto? ¿Está viendo ahí? Para otro abatido. Cae otro por aquí. Conmigo. Aquí. Enemigos en la zona. Estoy en su punto de mira. Buena. Calentando esta. Enemigos en la zona. Viene por mí. Viene aquí. Cago en la puta. Tienes dos, ¿eh? Uno menos. Un puesto de socorro. Otro menos. Me viene otro. Otro menos. Estaba muy separado. Otro menos. Acá. Cuidado, que está solo. Otro menos. Soldado enemigo. Otro menos. Se venía ahí cliqueando tú. Pero estoy teniendo pérdida de datos ahora, ¿eh? Con que se me caiga esta partida, tío. Necesito reconocimiento en mi posición. Hay uno cambiando las cajas abajo. Caja, muy bien. Adiós. Los precios en las estaciones de suministros están ajustados. Cuidado ahí. Veo movimiento. Cuidado que hay uno. Está acá. A ver, sí, veo otro. Ahí está. Wow. Veo movimiento. Hay uno arriba, arriba, arriba. No. Arriba. Ayuda, ayuda. Ahí. Cuidado, la puerta. La puerta. Arriba. Mucho cuidado. Hay uno ahí, rata, loco. ¿Qué me mató? ¡No! Arcón, arcón. Un tiro. Está en el mismo. Vas, vas, vas.
Muerto. ¿Ah? Uno batido aquí. Otro batido. Muertos tres. ¿Quién tiene placa? Esta vez te he pillado. Pincha el UAV, que lo tenemos por aquí fuera. Al lado. Vale, nos viene por arriba uno. Dron de reconocimiento de... Buah. Abatí a la rata de aquí arriba. Nos quedan cuatro. Dos nos tienen la altura. Se tiró para abajo. Muerto. Nos queda uno. Muerto. ¡Woo!